¡Navegando por mil mares! ¡Navegando por mil...! ¡Hola, grumetes! ¡Mirad lo que he encontrado! ¡Ja, ja! ¿Sabéis lo que es, verdad? ¡Es un...! ¡Es un...! ¡Oh, oh! No me acuerdo lo que es. Tanto tiempo aquí confinado, no recuerdo cómo se llama esto. ¿Cómo te llamas? ¡Tim Man! ¡Ja! ¡Me acordé! ¡Es muy importante! ¡Tim Man! ¡El timón de mi barco! ¡Freedom! ¡El galeón pirata más grande que jamás ha surcado los mares! Se llamaba Freedom, pero se ha vuelto pequeño. Todo en esta isla se vuelve pequeño. Ahora veo lo que está ahí pasando y voy a rectificarlo. Un segundito. Gracias. No, tampoco. Para acá. Así. ¡Ja! ¡Ja! Todo en esta isla, todo se vuelve pequeño. Cada vez más pequeño. Me siento apresionado. ¿Sabes para qué sirve un timón, verdad que sí? El timón te ayuda a navegar por los mares, a surcar entre las olas. Cuando hay algún problema que no entiendes, puedes girar a la derecha, o a la izquierda, o arriba, o abajo. ¡Sí! El timón te ayuda a navegar. Es uno de los instrumentos más importantes en el barco. ¡Sin el timón! Cualquier nave se va a pique. Pero hay más cosas que nos ayudan a navegar. He traído algunas de ellas para que os acordáis un poco. ¿Me ayudáis? ¡Mira! ¿Os acordáis de esto? No se abre. No me acuerdo tampoco cómo se abría. ¡Ah! ¡Por fin no lo abrí! Es muy difícil de abrir. A ver lo que es esto. ¡Es mi brújula! ¡La brújula! Siempre marca el norte. A ver. ¡Brújula! ¡Marca el norte! ¿Nada por ahí? ¿Nada por allá? ¡El norte está por allá! ¡Ja! ¡La brújula me lo dice! La brújula es muy importante para la vida. Hay que saber hacia dónde nos dirigimos. Mejor no estar perdidos. Hay un montón de marineros perdidos en el mar del mundo. ¡Horrible! ¡Terrible! Pero hoy quiero hablaros de algo más que he traído conmigo. ¡Lo encontré! ¡Es importantísimo! ¡Os lo voy a enseñar! ¡Voilà! ¡Voilà! ¡Voilà es una palabra francesa! Los franceses cuando quieren decir ¡mira esto! ¡Mira aquello! ¡Mira lo otro! Dicen ¡voilà! ¡Voilà quiere decir ¡mira! ¡Mira esto! ¡Esto es un cuaderno de bitácoras! ¡Cuaderno de bitácoras! ¡Lo sé que es un nombre difícil! ¡Yo no lo he inventado! ¡Le podían haber llamado libreta! ¡Le podían haber llamado cuaderno! ¡Le podían haber llamado cuadernillo! ¡Le podían haber llamado librillo! ¡Le podían haber llamado tablet! ¡El tablet es lo más fácil! ¡Todo el mundo entiende tablet! ¡Pues no! ¡Le llamaron cuaderno de bitácoras! ¡Ja! ¡No sé por qué! ¡Pero esto es muy importante! ¡Mira, os lo enseño! En las hojas del cuaderno de bitácoras apuntamos el rumbo de la navegación. El norte, donde se encuentra. Las estrellas nos guían por la noche. Apuntamos el último destino, el último puerto, el próximo destino. ¿Y cómo lo hacemos? Con un lápiz. No tengo lápiz. Tendré que pedir un lápiz, no he traído lápiz. ¡Ah! ¡Mi espada! ¡Ah! ¡Mi espada es muy útil! ¡Oh! ¡Me he dado en la cabeza! ¡Y se duele! ¡Voy a apuntarlo con mi espada! Aquí voy a apuntar, en el cuaderno de bitácoras, mi próximo destino, cuando salga de esta isla confinada. Voy a contar las próximas aventuras que pasaré junto a vosotros. En este mar tan divertido de High Seas Discovery Supply. Tengo ganas de veros, de verdad que sí. Pero mientras no os veo, apunto aquí en mi cuaderno de bitácoras mis próximos planes para mi próxima aventura. Ahora dejadme hablar un poquito de la brújula, el cuaderno de bitácoras y el timón del cristiano.
Son tres cosas importantes, mi querido Brunete. Todos necesitamos saber hacia dónde nos dirigimos. No podemos estar perdidos en este mundo, en este océano, sin rumbo alguno. ¡Hay muchas trampas! ¡Tiburones! Por eso necesitamos saber hacia dónde nos dirigimos. ¿Cuándo es la última vez que abriste tu cuaderno de bitácoras? ¿Cuándo es la última vez que abriste tu Biblia, mi pequeño Brunete? Tal vez no lo has hecho hoy. Tal vez no lo hiciste esta semana. ¡Anda! Ve y di a tu mamá y a tu papá que te la lea. ¿Ves? Necesitas saber dónde está el norte. ¡Lee la Biblia! ¡Lee el Salmo! ¡Lee el Nuevo Testamento! ¡Lee el Antiguo Testamento! ¿Sabes quién escribió Génesis? ¿Sabes quién es David, el rey David? ¿Quién era Moisés? ¡Ah! ¿Quién era Pablo? ¡Juan el Bautista! ¡Cuántos personajes en la Biblia! ¡Grandes héroes de la fe! ¡Anda! Necesitas navegar. Y espero que puedas también tú apuntar aquí en tu cuaderno de bitácoras hacia dónde se dirige tu norte. Mientras tanto, seguiremos navegando. Espero verte pronto. Así que ánimo, no te rindas. ¡Hasta la próxima aventura!